Notability es una de las aplicaciones más utilizadas en la escuela. Abre la aplicación y encontrarás una nota de bienvenida que puedes usar como un tutorial si necesitas más práctica con la aplicación. Tu aplicación de Notability guardará copias de tus archivos en Google Drive y en el iCloud. Las preferencias de esta aplicación están bajo el icono de tuerca abajo y a la izquierda. Si escoges typing o tipeo, puedes escoger qué tipo de letra utilizar. Si escoges handwriting o escribir a mano, podrás customizar la aplicación para personas zurdas, para que puedan apoyar su mano con mayor comodidad. Explora las preferencias, pero nunca apagues la opción de backup o respaldo, porque podrías perder tu acceso a tus notas y a tu información. Toca cerrar en la esquina superior derecha para salir de las preferencias. Y ahora, para crear una nota nueva, toca el icono de nota en la esquina superior derecha. Tu nueva nota llevará como título automático la palabra nota y la fecha en la que esta fue creada. Si quieres modificar este título para mantener organizados tus archivos, simplemente posa tu dedo sobre el texto del título y verás cómo abajo podrás escribir un nuevo título para el archivo. Las herramientas de Notability siempre estarán en la parte de arriba de tu pantalla. La T te permite escribir y editar textos tipeando. Si la mantienes presionada por unos segundos, podrás dibujar cuadros de texto sobre tu pantalla. Si lo prefieres, también puedes simplemente tocar cualquier parte de tu pantalla y empezar a tipear directamente sobre la página. La opción de lápiz te permite escribir a mano. Si sostienes el icono por unos segundos, podrás variar el grosor de tu línea y escoger el color en el que quieres escribir. Esta opción también te permitirá incluso crear tus propios colores. Puedes escribir en cualquier lado de tu página. La opción de resaltador es muy parecida a la del lápiz, pero te permitirá resaltar textos que ya existían sobre tu página. El borrador eliminará las marcas de lápiz y de resaltador, pero no borrará nunca el texto impreso o tipeado. La opción de las tijeras te permitirá seleccionar un fragmento de tu página. Y luego, cuando ya lo hayas seleccionado de forma cuadrada o de forma libre, podrás modificarlo. Por ejemplo, con dos dedos sobre la selección, podrás rotarla o cambiarla de tamaño. Con un dedo sobre tu selección, podrás moverla de lugar o cambiarla de color, duplicarla, copiarla o pegarla. Esta herramienta también te permitirá transformar notas que hayan sido escritas a mano a texto impreso. La herramienta de la mano o herramienta de navegación te permitirá moverte por la página sin poder modificar o escribir sobre tu nota. Y el micrófono te permitirá grabar audio y volver a escucharlo luego. Si tocas el botón de más, podrás agregar imágenes de tu galería de fotos. También podrás tomar una foto con tu propia cámara. Incluso podrás escanear documentos. Los tres puntos te permiten cambiar el color y tipo de papel sobre el cual estás escribiendo, si prefieres escribir sobre líneas o sobre cuadros. Y el icono de página te mostrará todas las páginas de tu documento. Sostén tu dedo sobre alguna página para reorganizarla como prefieras. Tocar los tres puntos en cualquier página te permitirá agregar, copiar o borrar páginas como lo prefieras. Al terminar, puedes tocar la fecha de retorno para volver a tu pantalla principal.